Limpiano el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Nos ha tocado un día espectacular para la práctica del fútbol y es un placer recibirles en esta transmisión con un buen tiempo y en este maravilloso estadio. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes. Otra fecha apasionante de la Eredivisie es lo que se viene. Una ocasión histórica, Mario. Si nosotros estamos contentos otra vez de estar juntos, me imagino el público que nos acompaña. Es un partido para no perderse. Dario van den Berg. Número 5, Jay Lutonga. Número 6, Fernand Anita. Número 14, Pele Clement. Hartelijk dank en heel veel plezier.
La pelota que se pone en movimiento. Esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. A ver qué logran sacar con este tiro libre. ¿Lograrán aprovechar este tiro libre? La gran pregunta. Ha bloqueado bien el balón. Ahí va a meter el córner. ¡Ahí está! Se abre el marcador. 1-0. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Y es que seguimos con el partido 1-0. Se ha quedado con el balón y ahora ¿qué hace? ¡Qué fácil se lo llevó! Se ha lucido con esa intercepción. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Y se anima a darle justo por encima del parante. ¡Qué gran servicio! Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. ¡Gran centro! Se les acaba de escapar la pelota. Le costó, pero sigue rodando. Cara el vuelo y ve el peligro. Cayó bien el centro al área, pero está marcado. Tapa el arquero y sigue. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Le sale un contragolpe. Y dale, conseguir con la contra y siguen. ¡Va el disparo! ¡Qué bien le pegó a Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. La buscaron y la consiguieron. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Ahora interceptar bien esa bocha. Ahí va la pelota en el área. Ahí está y puede llegar. Termina así la jugada. Y ahí sigue entusiasmado, sigue adelante. Centro bueno, lo puede definir.
este falta y la referí sanciona tiro libre. Centro al primer palo. ¡Gol! ¿Y qué quiere? Lo dejan solo, le va a llegar a cabecear. Y volvemos a ver el comienzo de esta jugada, ¿eh? La verdad que estoy asombrado de la facilidad que le dio la defensa para que el que cabeció la enviara donde él quiso. Es terrible que no hubo presión ni nada por parte del defensa. Y por ahora el marcador está 2-0. Defiende bien para recuperarla. Tiene la posesión allá arriba con mucha compostura. Córner mal pateado, se equivocó de camiseta. Se viene el saque de manos. Centro que busca el primer palo. Pero termina de manera segura en las manos del arquero. Ahí está, sigue jugando. Acá cantamos gol. Ha sido una tapada maravillosa. Ahí va a meter el córner. Mira qué bien despejaron el córner. Otro tiro de esquina más. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Interesante la pelota. ¿Qué le pasó? No lo pueden parar. Y han perdido la pelota ahora. Regalaron el balón. Tapó bien ese centro. Ojo que quizás lo vaya a molestar. Darle a la pelota. Buena tajada sin sobresaltos. Hay varias maneras de jugar en el fútbol, pero este equipo solo quiere defender. Promete el avance de este equipo ahora. Entra corriendo por el lateral. Y así le pega la pelota. Era buena, la quiso colocar, una lástima. Mejor no le podía pegar este jugador, ¿eh? La próxima será. Se fue muy cerquita del arco.
¡Se va a animar! Gran control, gran contención. Tuvo que arrojarse con todo para tapar ese complicado balón. Al córner al área. Tienen chances con este de generar peligro. Puede ser buena. Ven ahí en la recuperación. Brillante cambio de juego. Intenta por un carril interior. La cara que tiene el técnico después de la ocasión que han perdido. Y el arquero, qué fácil. Dice, me dieron un peluchito. ¿Qué quieren que haga? Hay tiro libre después de esta falta. Cambios aquí. Binnenkort komen weer spaarkaarten voor knuffels, bekers en andere prachtige cadeauartikelen. Houd de website. Top, el zapatazo! Una tapada bastante fácil, ¿lo creen? Atento, que desde ahí le puede pegar. Si la clava estará uno. Bien ahí, magnífica atacada. Tsunami de oportunidades en el área. Acá no ha pasado nada. Se queda con la pelota. Acá puede venir un contragolpe. Y de ahí le pega. ¡Qué cerca! ¡Qué estuvieron! ¡La armaron bien! Estos chicos sí que saben cómo contraatacar. Realmente le faltó solamente el gol. Segundo gol. Fue una atajada impresionante para que esa pelota no entrara. Va la pelota desde el córner a la olla. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Se les escapó la pelota. Se plantan bien en el campo, pueden abrirlo. Ha resultado en fuera de juego. Bien ahí para meterse en el trayecto. Se viene atacando, no está solo. ¡Cayó otro gol! Un partido soñado para este equipo. Ya la ganan por 3.
¿Qué querés que te diga? Estaba muy bien marcado Fernando, pero el delantero ya sabía lo que tenía que hacer. Se alejan cada vez más, 3-0 de momento. Buena devolución al arco a pesar de la presión. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Metió el centro. Esta era una lesión muy, muy fuerte, de verdad, y la referí que no duda en parar el partido. Vamos a retomar todo con el balón a tierra. No se escucha desde acá, pero parecería que los jugadores le están diciendo al rival: vení, presiona, dale, quiero que me presionen, apúrate. Y con lo último evitado que se vaya. Sigue sin parar, gana terreno. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué locura en el marcador! Hay 4 goles de diferencia. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Excelente barrida. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. ¡Qué buen centro! Ahí nomás, se alejó el peligro. ¡Ahí está, ahí está! Bien bloqueado eso. Falta poco ya para terminar la primera parte, una gran ventaja. Y le está dando una victoria. Y sí, el equipo está cerca del gol. Tapa bien, prosigue la pelota. ¡Qué maravilla, Marito! Una tajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. ¡Sáquese de ahí! Sacaron la bocha bien.
sale el centro al segundo palo. ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdelo que esto no se ve todos los días! Es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. La verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5-0. Y les digo algo, se viene más. Ahí le di la ventaja. ¡Se viene el remate! Tremendo, destacable lo que acaba de hacer. Manos firmes en un esfuerzo magnífico por quedarse con la pelota. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Qué flojito ese despeje! ¡Se viene el bombazo! ¡Gran atajada! Pelota que va al área con ganas. Aunque no lo han conseguido. Una decisión es correcta, pitar la falta, la otra la tiene que pensar, ¿saca tarjeta o no? Continúa con el esférico. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Estaba pidiendo por apoyos y ahí los tiene. Un disparo muy lejano. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Buena pelota. No la cuidaron, se le fue. Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. ¡Ojo que le pega! ¡Gol! ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Y no crea que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Atentos a la reacción en la tribuna. 4 minutos le han dado al partido.
Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Ojito con este pase. Ahora enganche y va para adentro. ¿Qué le pasa? Un regalito directo a las manos. Ha logrado recuperarla. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Error desde la portería nomás. Puede ser una muy buena ocasión, muy peligrosa pelota parada. Aprovecha bien el regalo el arquero, no todo será fácil en el partido. Y míralo cómo se ve el muchacho atacando. Y este es el final del primer tiempo. Está siendo un partido espectacular. ¿Qué digo espectacular? Brillante. Está claro que el arquero ya no lo quiere ver, ¿eh? Este delantero no te perdona, ¿eh? La pone donde él quiere y marca de todas las maneras. Y dale, conseguir con la contra. Y la referee que nos dice que nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Sigue sin parar, gana terreno. Qué bien que aguanta, cómo pone el cuerpo para sostener la pelota. Tremendo descuido de este jugador. ¡Qué buena moncha metiste! Ahí se lleva la pelota regalada. Atentos que hay chances de contraataque. Ojo, que necesita más jugadores atrás. Colocan tranquilamente la pelota en la esquina de la cancha. Tsunami de oportunidades en el área. Ha sacado bien el peligro. Viene el arquero en esa. Es una sensacional tapada.
levanta la pelota. Mirá qué bien despejaron el córner. Guarda con ese, qué buena. Tapa bien esa pelota. Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Está quedando sin problema la pelota. Sigue adelante, buena conducción. Muy buena entrada, la pelota al costado. No hay manera que le quiten la pelota. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Ahí tiene con quién apoyarse. Una pelota que le llega muy fácil al portero. ¿Qué, no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Hace bien para guardar esa pelota. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Muy inteligente cambio de frente. Se viene acercando. Intercepta y sale bien con el balón. Mira si se tienen ahora la contra. Pronóstico de cielos abiertos por la banda. Han cortado bien ese esférico. ¡Qué falta segura! Ahora, ¿sacará tarjeta amarilla? Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Mira esa pelota que va al área. ¿Qué pasó? Que no logró sacar bien la pelota. ¡Ojo arquero que se viene! Le han pegado fuerte, le faltó poca puntería. No hace falta ver las estadísticas, ¿eh? La verdad, lo están pasando por encima. La defensa, bien, gracias, pero no hace nada. Una patada alevosa, eso es para tarjeta roja. Salió la roja nomás como para poner el panorama aún más negro. El equipo que hemos visto hoy no tiene semejanza al de otros partidos. Momento de cambio, Marito. Juega en corto. Quería y al final se arrepintió la... pelota decide irse por arriba del travesaño. Ahí se viene un cambio. Tiene el gol. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos, como cuando entra el suegro a casa. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón y cambia de posesión ante el ataque.
Ahí nomás se cortó el ataque. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Esa pelota casi llega, mala recepción, vamos al lateral. Le queda todavía media hora al compromiso. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. ¿Y cómo no lo van a sacar, como decimos en la Argentina, en andas, a Cocochito? El tercer gol que marca en este partido, este jugador es un fenómeno. Así se ponen 6-1 en el marcador, una locura. No hay manera que le quiten la pelota. Buena recuperación en zona de peligro. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Sigue la posesión con pases metidos en una zona de mucha seguridad. Era peligrosa la jugada con el énfasis en el verbo pasado. La formidable tarea del equipo de producción nos coloca de nuevo la repe del gol. Han perdido la chimbomba. Tiene la pelota, va al ataque. Le llegó limpia la pelota. Ahí llegó la pelota al área, clara ocasión. Y viene el zapatazo, pero se va fuera. Se viene atacando, no está solo. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Le sale un contragolpe. Controla la pelota y sigue. Y patea. ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Gol! ¡Oh! Imparables de verdad, y esto no lo remonta nadie. Ni con un lazo lo pueden agarrar, una carrera impresionante y está solito para marcar el gol. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Centro al área. Viene ahí el arquero para sacar el balón. Si no lo paran, lo van a ver en un abrazo de gol. Mirá, es. Tiene la pelota ahora, quiere compañía. La verdad que la posesión de la pelota es totalmente del local. Yo creo, Fernando, que no es novedad
que tiene arriba el marcador, ¿eh? Mirá que recuperan bien y en la ofensiva están espectacular. A esto se han dedicado, pero por eso tienen la ventaja también. Pueden tocarla tranquilos. Ha levantado bien esta pelota, acá puede pasar algo. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Cubre la pelota, es una posición compleja. En 20 minutos se termina todo. Brillante cambio de juego. ¡Qué hecha para tapar! Esto es penal. Esto es penal y lo vio bien la referí. Sigue. Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. Ahí se lleva la pelota regalada. Avanza bien en el ataque. ¿Cómo encontró esa línea de pase? ¡Date quieto!, le dijo. Se va el balón por el fondo y atento de esta pelota detenida, algo puede suceder. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. No logra mantener la posesión. El segundo palo. ¡Fantástico! ¡Esa tapada maravillosa! Ahí recupera la pelota en su área. Con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. Buena pelota y puede llegar primero. Picó el balón. Ha llegado justo para salvar a su equipo. Fue realmente increíble, Fernando. Esa pelota iba derechito al gol. Mira cómo cuida la pelota este muchacho, pero ni a su hermana la quiere tanto.
Este sabe apretar los botones buenos. Y ahí va como el conejito. Mira, sigue y sigue y no para. Córner mal pateado, se equivocó de camiseta. Tiro de esquina, se fue nomás. Esta es la repetición de la jugada que terminó emocionando a todos. Ahí va a meter el córner. Saca la pelota después del córner. Intercepta y sale bien con el balón. ¡Ahí le pega! ¡Gol! Un poco tarde, dirán, ¿no? Bueno, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. Fíjate, Fernando, vamos a verlo con tranquilidad y cuidado que no pases por el televisor, porque si no, nos pega en la cabeza y retrocedemos un par de metros. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Ahí va este equipo tocando, saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido, la pelota manda el partido, ahí lo tienen. Y la pelota que de ahí no pasa. Ensuciándose por el equipo, bien. Esta puede ser. ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Gol! Imparables de verdad. Y esto no lo remonta nadie. Estas cosas son maravillosas, porque la verdad que el pateador tuvo muchísima suerte para ponerla en un sitio donde el arquero era imposible que llegara. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Ahí está cerca, puede ser, y está. ¡Cuánta plasticidad! Se va lejos del arco igual. ¡Qué control espectacular! Pero ¿a dónde tiró la pelota? La tiene y el centro es bueno. Aplausos para el keeper. Tremendo lo que ha hecho el arquero. Presión alta que surte efecto. Esa pelota ha salido en lateral. Tenemos cambio ahora en el campo. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida, pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entró. ¿Se animará? Y lo va a clavar. Intervención del arquero, la manda arriba del arco. ¿Podrán aprovechar este córner? A ver. Córner al corazón del área. Y bueno, con esto se acaba. Tiro libre sancionado para referí que detiene la ley de la ventaja. El centro a la olla.
¿Qué tal ese centro? Mirá qué bien lo resolvieron. Y la grada que reclama que le pegue. Se fue bien pegadito al palo esta pelota. Ahí la tiene, ha recuperado el balón. ¡Que disparó! Atajada fácil para el arquero. Continúa con el esférico. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, ¿o no? ¡Gol! Que servirá de muy poco consuelo. Y claro, si se quedaron a vivir debajo del arco de ellos, ahora es imposible. Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto, ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. Ha caído una catarata de goles en este partido. ¡Qué buena acción! La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Le ha quedado el balón. Y se viene, le pega, le pega. Y acá termina el peligro. La han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen. Cuidado con ese pase. Una jugada que prometía, sancionado bien el offside por la referee. Hay quienes son especialistas y hay quienes viven prácticamente en fuera de juego. La árbitra, bien, pero muy bien ubicada, cobra la posición adelantada y ahí se termina la jugada. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Me imaginaba un buen partido, pero no este. Se acabó el partido, el equipo local se lleva la victoria. Oh, la verdad que sí, ha sido el mejor equipo en este partido. Se lleva una victoria más que merecida y la diferencia de goles así lo demuestra.